Te planteé un tema adicional, Cristian, que ha tenido pues, mucho desarrollo recientemente y del que parece que todo el mundo de repente está hablando. Inteligencia artificial claro. aplicada al derecho. Un comentario, por favor. La inteligencia artificial no es otra cosa más que programación. Uh -huh. ¿no? Y obviamente eso es en función de cómo yo quiero que me dé el resultado. Asociado precisamente a, las, a los datos o a la información que yo le voy a cargar. Entonces, si yo lo, yo lo entiendo de esta manera... Ya voy como que quitándole un poquito el mito, ¿no? Porque de pronto es como que, wow. Sí. No, hay que entender lo que es un ejercicio de programación donde yo lo voy a encaminar a que me dé ciertos resultados y que se vaya generando a partir de la información que yo voy proporcionándole. Si yo como despacho, como abogado, creo que a través de un programa de este tipo, yo puedo obtener resultados diferentes. Pues adelante, yo creo que también esta parte formativa en las escuelas y lo digo en muchas de mis presentaciones es que las escuelas agreguen conceptos de programación sí. para que tengamos un diálogo más fluido con los ingenieros y que yo en su momento o yo pueda tirar el código o yo pueda decirle a alguien que me ayude, pero ya por lo menos tener un suelo parejo que nos permita llegar a ese resultado de, ¿sabes qué? que se extraiga toda esta información con estas características para saber cuáles son los criterios que se han generado en este sentido. O para que se genere un contrato en este sentido. O para que se mande la información y se libere el dinero en tal momento. O sea, yo creo que esa es la parte que de pronto le tenemos mucho miedo. Sí. Pero hay que empezar a hablar con ingenieros, hay que empezar a hablar con matemáticos para que podamos tener esta convivencia. Porque también, por lo menos en mi época, era esta situación de, no, Abogados, abogado es abogado y no tiene por qué casi saber matemáticas, ¿no? Y entonces, pues hoy queda claro que toda esa parte donde estuvimos en esa como que gama de que pues no tenemos por qué saber de otras cosas, pues hoy queda claro que necesitamos saber muchas, muchas más cosas. Oye, ¿y no será que ese miedo, te, te lo pregunto también Cristian, ¿no será que ese miedo... Deriva de una sensación de que pudieran las nuevas tecnologías eh, volvernos un tanto obsoletos? No me refiero a eso que eh, el propio sí, claro. Soskain pla eh, planteó como título de uno de sus libros, The End of Lawyers, ¿no? El final claro. de los. No, no, no. No me refiero a eso, pero sí, un sentido de decir, híjole, es que estas máquinas, por ejemplo, búsqueda de precedentes, ahorita ah. que decías, a ver, eh, un software de búsqueda de precedentes, de eh, cálculo de rangos indemnizatorios Exacto. para cierto proceso de tort law, ¿no? Eh, pues, y, y uno con su código, Exacto. uno con su código, con su formación de la licenciatura, y dice uno, ahí viene el run, run, ahí viene el run, se está haciendo cada vez más fuerte, ¿será que nos espera la obsolescencia? No creo que lleguemos a eso, porque como decía un amigo, pues el abogado siempre va a tener que estar para entender la necesidad del cliente en primer lugar. O sea, realmente todavía no vamos a alcanzar a tener un chatbot o una situación tan funcional que tú le puedas llegar, por lo menos en México, sí. y con todas las variables y con todo lo sentimental que muchas veces somos nosotros cuando empezamos a platicar de un asunto, me parece que todavía estamos a muchos años de, de ese tipo de situaciones pero le tenemos miedo porque no lo entendemos sí. y entonces yo creo que esa tecnología me va a representar una competencia y entonces cuando yo cambio esa mentalidad y digo esa tecnología me va a ayudar a entregar un mejor resultado a mi cliente que me va a permitir facturarle más rápido y entonces esa cadena o ese suministro de valor pues obviamente se traduce en más negocio para todos sí. me parece que estamos asociando muchas veces esto a lo desconocido a la situación de pensar que no, es que eso me va a venir y me va a comer. No, al contrario, me va a venir, me va a ayudar a entregar un mejor resultado a mis clientes. Que eso yo creo que es lo más importante, la experiencia del cliente para que se traduzca en, oye, qué bueno es este despacho. Listo, vamos a consolidarnos en esta relación estratégica. Sí, que, que esto, y perdón que lo cite por tercera vez, eh, es lo que Soskain llama rechazo irracional. Totalmente. Es decir negarnos a adoptar una tecnología respecto a la que no tenemos ni idea cómo funciona, ni qué ventajas nos da, ni nada, pero ya de entrada decimos, no, 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 aquí somos abogados, lo que tú decías, ¿no? Aquí no les damos a la matemática, no les damos a la programación, esto no nos interesa, aquí gestionamos el despacho con, con chonita, la que toda la vida lleva las cuentas y los cuadernos y, y la gestión de, de honorarios y, y todo lo demás, pues con códigos y leyes. Entonces es un rechazo... Irracional, sin, sin, sin habernos metido. Es que siempre existe el prejuicio de por qué tenemos que hacer las cosas diferentes. Bueno, y por bueno, eso, y por eso es... insisto, en el tema de la administración del cambio. Sí. Por eso hay especialistas en estos temas para que precisamente nos enseñen a hacer las cosas de manera diferente, pero obteniendo mejores resultados. Porque a lo mejor en ese caso, pues sí puede ser una persona que está nada más dedicada y que ya se la sabe, y etcétera. Pero qué tal si podemos a través de un proceso estandarizado, a través de otra metodología, igual y obtenemos, en lugar de que con esa persona se hubieran, se obtenga el resultado en 30 días, quizás lo reducimos a 10. Sí. Pero es otra vez la situación de la administración del cambio y que también se tomen riesgos, porque obviamente también va a traer consigo algún tipo de riesgo, pero bueno, creo que ya estamos a estas alturas del partido, me parece que el, con cierta madurez en México, como para poder tomar ciertas libertades. Esto, esto que mencionas es muy importante, porque hay gente que dice no, 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 porque qué tal que si nos equivocamos, que si nos que. Bueno, pero es que la administración de asuntos jurídicos por parte de seres humanos también lleve, conlleva errores. Claro. Y la historia y la lista sería larguísima. Totalmente. Si nos ponemos en la lista de los errores que han cometido uh, los profesionales del derecho, pues imagínate, ¿no?